You're like a song that I sing on the moon. On a perfect holiday, you're like the warmth of the sun on my skin. When clouds look gray, you're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. Córdoba, que hicimos para recibir el año. Ya estamos en otoño, feliz otoño. Y hoy vamos a entrar al mercado de San Telmo. Les vamos a mostrar un poco el mercado de San Telmo, de todo lo lindo que tiene este barrio. Lo hemos comido. El mercado de San Telmo es icónico, es emblemático. Es un mercado bajo techo que está acá en el barrio. Acompáñenos a desayunar, a tomarnos un café y a charlar un poquito. Que hay para pedir. Tenemos croissant, bocado.
casa diminuta. Haciéndole un cariñito a Mafalda y sus amigos. Íbamos a hablar en el mercado, pero no pudimos porque hacía mucho ruido. Y venimos para acá, que está tango. Pero mira, van a bailar. Actualizarnos un poco. Bueno, estamos tratando de buscar el equilibrio entre lo que es la vida diaria, la rutina, pero también mostrarles algo entretenido. Esa es mi mayor preocupación. Entonces, por eso no estamos subiendo videos tan seguidos, pero esperamos tener un poco más de continuidad, ser más constantes con eso. Dicho eso, quiero aprovechar también de hablar un poco de nosotros, de qué estamos haciendo en la Argentina y por qué estamos en la Argentina, tener una charla honesta de nosotros. Llegamos a la Argentina en el año 2015 porque vine a estudiar actuación acá en la Argentina. Yo soy de Venezuela, de Caracas, Venezuela. Ambos somos publicistas. Luis David y yo nos conocimos en la universidad cuando estudiamos publicidad y trabajamos en el área corporativa en Venezuela durante muchos años, hasta que un día dije: quiero hacer realmente lo que más me gusta, lo que más me apasiona, que es la actuación, y por muchas circunstancias de la vida no lo pude hacer en su momento. Así que di un salto al vacío y dije: esto es lo que quiero hacer. Me metí en actuación en unos cursos de Venezuela, hice teatro allá, pero todavía tenía el bichito, esa curiosidad, esas ganas como de experimentarlo y de estudiarlo afuera. Así que después de mucha búsqueda nos encontramos con que Argentina era el lugar ideal para emprender ese nuevo camino, ese nuevo proyecto, porque Argentina y Buenos Aires, un gran centro cultural, artístico, y tiene un movimiento cultural muy importante, y en cuanto a teatro, muchísima experiencia también, y
se dio la oportunidad, apliqué y obtuve una beca en una escuela de cine y teatro y estudié acá durante 3 años y me gradué. Yeah. Así que soy actriz y directora de artes escénicas, además de publicista. La vida de un actor es muy inestable y mientras estudiaba la carrera, pues trabajé en una empresa, he estado trabajando en una empresa durante casi los 8 años que está acá, que estoy aquí, hasta que después de la pandemia dije, ya está, me independicé y me asocié con Luis David. Bueno, estamos ahora en el rubro inmobiliario, ese es en el área en la que estamos ahora, y también, bueno, constantemente con la parte de actuación, asistiendo a casting y todo eso, pero bueno, es complicado, pero hacemos el mejor esfuerzo. Eso es un poco de nosotros, pero a mí me encanta Argentina. A mí me encanta Argentina, Buenos Aires es una ciudad que de verdad que robó mi corazón. Me encanta Buenos Aires, es una ciudad hermosísima, compleja pero muy hermosa. Y bueno, como todo país tiene sus altos y sus bajos, pero la verdad es que me centro en lo positivo y que me ha recibido con las puertas abiertas y que tengo los mejores amigos acá, los he conocido acá. Las consultas que una gente que escribió, que dijo, ¿cómo hacen para pagarse todos sus viajes y sus cosas? Trabajamos. Hay personas que han preguntado, ¿cómo hacen en los videos? ¿Cómo hacen para costearse en los viajes y todo? Trabajamos. Tenemos un trabajo estable y nos dedicamos a eso. No somos influencers ni nada por el estilo. Realmente lo del canal de YouTube, porque es algo que a mí me gusta mucho y donde puedo drenar la parte artística y creativa. O sea, me encanta todo lo que es grabar, documentar. Así que es por eso que existe este canal. Pero sí, tenemos un trabajo estable, por eso tenemos que encontrar un equilibrio entre hacer esto, que me gusta mucho, y mantenernos. Así que sí. Así es la vida, señores. Seguimos recorriendo. Ha ha.